El despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y el Sistema Nacional Integrado de Salud dieron inicio con el proceso formativo de la ley Nacer con Cariño para todo el personal médico a nivel nacional. El objetivo es que las madres tengan un parto respetado y sensible. El nacimiento de un bebé es una experiencia única que quedará marcada para el resto de la vida de una mujer. El objetivo de la ley Nacer con cariño, una iniciativa de la primera dama de la República, es tener partos humanizados, dejar atrás las experiencias traumáticas en este proceso y que tanto la madre, el bebé y toda la familia reciban una atención de calidad. Para ello, el personal médico debe estar completamente preparado. Este día estamos marcando un hito, un hito en la ruta que hemos estado siguiendo para la implementación de la ley. Estamos lanzando el proceso de formación de la ley Nacer con Cariño. Este es para todo el personal de salud. Para que esto sea posible se edita un portal que es pleca Nacer con Cariño. La formación es gratis, es 100% en línea, es obligatoria para todos los profesionales de salud. Y sobre todo es asíncrona, cada quien puede hacer su tiempo para seguir el curso. La ley entrará en vigencia el próximo 24 de febrero. Será implementada tanto en el sector público como privado y se convertirá en un referente a nivel internacional. Es muy importante que el mismo trato cálido que recibe una madre y un bebé tanto en la capital, sea también en el resto de departamentos. Estamos adecuando todos los espacios en, la, en, en lo largo de todo el territorio, en las 28 maternidades del sistema de salud, más las 6 maternidades del, del Seguro Social. Y un componente bastante importante de esta ley es que la madre nunca más estará sola en el momento de dar a luz. El padre del bebé o cualquier familiar que ella desee podrá acompañarla en este proceso. De una, de una persona que ha sido educada previamente y que va a saber... Eh, su papel, su rol. Dicha normativa cuenta con el aval de la OMS y OPS y se encuentran comprometidas, trabajando de la mano, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y a pocas horas de haber iniciado el proceso de formación en la ley Nacer con cariño, centenares de profesionales de la salud han atendido el llamado para alcanzar las competencias requeridas por esta ley y necesarias también para transformar la atención del binomio madre e hijo. Un alto interés ha mostrado el personal de salud del sector público y privado para conocer a profundidad la ley Nacer con cariño mediante esta plataforma virtual. Habilitada a iniciativa del despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Consta de cinco módulos. Después de cada uno de los módulos, eh, cuando el participante finaliza todas las temáticas, viene un proceso de evaluación. Nos ha dado mucha alegría saber que en este primer monitoreo que hemos hecho, las personas que ya finalizaron su primer módulo han tenido notas alrededor del 8-5. Al finalizar el proceso de formación se pretende que cada trabajador de salud conozca la ley nacer con cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido, con el fin de garantizar la atención de calidad centrada en la familia. Debe ser fundamental que todos se sumen, eh, hay una facilidad para poderlo realizar, uno puede acceder el día, la hora, en el tiempo que, que nos quede disponible y de esta manera eh, sumar a, a esta estrategia tan importante que como, como mencionábamos entra en vigencia el día 24. Entre los requisitos para registrarse en el curso de formación se encuentran ser trabajador de salud del sistema público o privado, comprometerse con visualizar los materiales propuestos en este espacio, así como completar las evaluaciones respectivas a cada módulo. Estamos formando a dos elementos muy importantes en el proceso de parto y también de nacimiento. Al sistema de salud, que es quien va a brindar la atención, pero también a las familias. Para que también vayan con este conocimiento de qué es lo que se trata el, el parto y por supuesto el nacimiento y los cuidados del recién nacido. Por primera vez se han tomado eh, las acciones correspondientes para llegar a la mejor atención para ese momento del parto que todas las familias salvadoreñas esperan con tanta alegría y que anteriormente años atrás eh, pues tenían dolor e incluso hasta luto. Con este proceso de formación el gobierno busca que los profesionales de la salud tengan conocimientos y habilidades científicamente comprobadas que favorecen a que tanto las madres como el recién nacido tengan un trato digno. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y en otra información, pero siempre de salud, el diputado de Nuevas Ideas José Urbina informó que las anteriores legislaturas fueron parte del problema de donación de órganos en El Salvador, al permitir normativas flexibles, generando espacios para la práctica ilegal que puso en riesgo la vida de cientos de salvadoreños. El legislador aseguró que actualmente están escuchando a todos los sectores sociales involucrados para la creación de esta ley, principalmente a las personas con necesidad de trasplante de órganos y especialistas internacionales. Sí, lo que hicieron los viejos diputados fue crear una ley que favorecía el negocio en el sector privado, siempre afectando a los pacientes. Es que no había otra manera de entender cómo ellos trabajaban. Ellos siempre hicieron leyes que permitieran enriquecerse al que ya tiene dinero en el sector eh, privado y a los pacientes siempre los dejaban en una situación de desventaja. Estaban indefensos, estaban vulnerables los pacientes. Y también el jefe de la bancada, Sian Cristian Guevara, presentó una pieza de correspondencia para modificar el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, con el fin de otorgar permiso remunerado a los padres de familia que tengan hijos con enfermedades crónicas o terminales. Las reformas serán analizadas con todos los sectores en el seno de la Comisión de Trabajo y cuentan con el respaldo de todos los diputados de Nuevas Ideas. Buscamos que los padres de familia... Sigan recibiendo una remuneración, para eso se va a consultar a las, a las autoridades pertinentes del gobierno, puede ser la, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Ministro de Trabajo, se va a hacer consultivo. Les puedo garantizar que cualquier decisión que tomemos va a ser mejor que la realidad actual porque ahorita no se contempla absolutamente ningún día para este tipo de situaciones. Y con 73 votos, los diputados aprobaron las disposiciones transitorias a la ley de la carrera docente para implementar un procedimiento extra.